Bienvenido a mi oficina barra lugar de trabajo. Pasa, pasa. Os presento mi humilde oficina, compuesta por varias ubicaciones, varias cosas. En primer lugar, mi silla gaming. Silla gaming, que no os engañen, ¿eh? Que la hay más cómoda. Por tener una silla gaming no vaya a estar más cómodo. En segundo lugar, mi mesa de trabajo. Es una mesa regulable pero manual, porque no tenemos tanto presupuesto, en Aforofilm no tenemos tanto presupuesto como para andarnos con cacharritos de elevamos para arriba, elevamos para abajo. Así que lo hacemos de manera manual. Esta mesa es del IKEA, os dejaré la referencia por aquí. La montamos nosotros mismos y va con una manivela que te ayuda a levantarla hasta una altura de 1,20 o así. Y puedes bajarla hasta 65 centímetros. Primeramente, pues aquí en la mesa nos podemos encontrar pues el portátil, los monitores de sonido y un monitor de imagen con el que trabajo como primer monitor y uso este como auxiliar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tengo folletos publicitarios, mi blog de notas y demás, mi lector de tarjetas y demás. Una cosa de la que no vamos a hablar aquí es de la limpieza. Puesto que estamos trabajando con un portátil y es difícil ocultar lo que son los cables. Si trabajáramos con un sobremesa sería mucho más fácil ocultar los cables, ya que iría todo conectado a una parte trasera de una torre que no tenemos por qué mostrar. Pero al tener aquí un portátil en el que trabajamos con discos duros, con webcam, cable HDMI, es imposible ocultar esos cables, ¿vale? Entonces, incluso debajo de la mesa tenemos que hacer una pequeña modificación en la que ocultaremos todos los cables posibles y haremos otro vídeo para que veáis cómo hemos planteado esta opción y cómo hemos hecho el tema este de ocultar los cables. Luego, en segundo lugar, tenemos la zona del estudio, vamos a llamar el estudio, en el que tenemos ahora mismo puesto un vinilo, aunque tenemos fondos de otros materiales. Y luego pues, tenemos arriba una bombilla normal y corriente. Esta mesa, bueno, aquí tengo mi mochila en la que tengo todo mi material de trabajo, aunque lo tengo dividido en varias mochilas según lo que el tipo de trabajo que voy a hacer. Si queréis saber qué hay aquí dentro, pues mirad el vídeo que os voy a dejar por aquí arriba o por aquí, no sé ahora mismo por dónde saldrá, pero por aquí o por aquí saldrá un vídeo en el que podéis ver qué llevo en mi mochila. Quizás sea un vídeo antiguo, pero sigo llevando lo mismo desde que hice el último vídeo. Esta mesa la utilizamos para los vídeos de producto, la cual le vamos a instalar un tablón de otro material para pues, tener algo más sólido en el que poder trabajar con los diferentes productos. Y aquí es donde hacemos tanto las fotos de producto como las fotos de estudio, los típicos retratos y demás, aunque no nos basamos en eso, pero también se pueden hacer. Luego aquí en segundo lugar pues tengo mi estantería con mi historia, que uso mis accesorios de mis cámaras y cascos, demás, plataforma giratoria automática. Aquí tenemos una plataforma giratoria de madera, que esto es manual, que ahora mismo pues tenemos aquí un aceite que nos han traído para hacer vídeos de producto. Una impresora que se asemeja a una Polaroid, que no tiene más historia. Mis macetas, que las tengo de plástico porque si las pongo de verdad se me muere. Y el rola. Me quedan dos telediarios. En el cual utilizamos para llevar a eventos o grabaciones en las que se nos permite promocionarnos, ¿no? Más allá de ir con nuestra entidad corporativa en la ropa. Con los principales servicios que ofrecemos. Aunque hay muchos más, pero estos son los que son más demandados y en los que más solemos trabajar. Espero que este vídeo de aquí a unos años se convierta en algo mucho más grande, en el que haya mucha más participación y para eso pues hace falta mucho más trabajo. Espero que os haya gustado, que hayáis podido coger ideas
de lo que viene siendo una oficina humilde. No sé qué título le pondremos a este vídeo, oficina, setup. Así que espero que hayáis podido coger ideas. Cualquier pregunta, dejadla en los comentarios que yo la resuelvo y ya está, podéis ir en paz. Adiós. Ya he visto demasiado. Adiós.